Hola artista, ¿cómo estás? Espero que súper bien. En el video de hoy te muestro cómo hacer un gato Catrín súper fácil. Lo vamos a armar con unas bolas de unicel, una grande, una mediana y dos chiquitas que vamos a partir a la mitad, que va a ser para la parte de los pies. Las vamos a voltear hacia abajo de esta forma. Vamos a juntarlas. Las voy a pegar las cuatro para que ya no se muevan. Y después voy a pegar encima las bolitas de unicel, así como vas a ver en el video. Está bien padre porque de repente, pues, no falta que tenías a tu gatito y así ahora lo quieres poner en el altar, muy típico de aquí de México. Entonces va a quedar bien padre. Ya que lo tengas así, vamos a utilizar una pasta moldeable flexible, la que tú quieras. Esta es masa de aserrín. Te voy a dejar el video por aquí en la descripción. Es una receta mía. Esta es una un poco más fina y próximamente también ya la vas a poder encontrar aquí también en el canal. Lo que vamos a hacer es que hay que forrar toda la estructura que hicimos de unicel con la pasta o la masa. Puede ser porcelana fría, epoxi, barro. Tenemos barro, por ejemplo, aquí en el canal. Lo que tú quieras. Vamos a forrar toda la estructura y vamos a irla dando forma de un gatito. Va a quedar algo más o menos así. Después lo que voy a hacer son las orejitas. Voy a hacer dos bolitas de masa y las voy a poner en la parte de arriba y las voy a ir moldeando en forma triangular. Solamente hay que ir alisando, puedes utilizar algunas herramientas, por ejemplo, algún palito de naranjo, algo así. Y después hay que dejar secar. Aproximadamente esto ya está listo en unas 24 horas, depende también de la masa que utilices. No se te olviden más detalles, por ejemplo, yo aquí le hice la cola al gatito, la nariz. Y bueno, si crees que es necesario lijar un poco la pieza, lo puedes hacer con una lija de agua, una lija de esas muy delgadas. Y ahora voy a pintar toda la pieza en color negro, todo lo demás es decoración. Pues vamos a hacer básicamente una calavera, un esqueleto de gatito, entonces por eso lo voy a pintar de negro. Pero también podrías pintarlo del color que más te guste. Yo quise ser un poco más tradicional en esta ocasión. Voy a hacerle una especie de antifaz blanco en la parte de los ojos. Y todo lo demás, como te decía, es pura decoración. Puedes pintarlo, por ejemplo, con un alebrije, con muchos colores diferentes, muchos puntitos, algunas florecitas. Los huesos, pues claro, tienen que verse a fuerza porque es una calavera, un gato Catrín. Y la estructura de los huesos no es tan complicada. Hay que tratar de hacer las costillas, por ejemplo. Atrás la parte de la columna, algunos huesitos. No tienes que pintar exactamente todo el esqueleto, simplemente que sea la idea. Te dejo viendo cómo decoro este gatito Catrín. Recuerda que si te gustan estos videos, me puedes regalar un like, puedes darle clic a la campanita porque es de la suerte. Y si te gusta mi trabajo, puedes ayudar a compartirlo, ya que me ayudas mucho a seguir haciendo videos y a traerte más ideas. También se me ocurre que cuando se seca la pintura y de repente si te pasaste o algo, puedes utilizar un plumón negro permanente, por ejemplo, también puede ser de agua, te ayuda a que las líneas queden un poco más finas y a limpiar la pintura extra. Se va viendo algo así, la nariz la pinté negra, ya atrás le pinté unos huesitos, la columna, hay unos huesitos en la cola, los huesitos de las patas. Básicamente sería eso. Podría ser incluso cualquier animalito que se te ocurra. Simplemente hacemos la estructura con un poco de unicel, las bolas de unicel. Puede ser casi la misma, por ejemplo, para un perrito. Solo cambiaría las orejas. Que también por ahí estoy haciendo uno, así que supongo que lo vas a ver próximamente en un video. Si no es que por ahí ya anda. En medio se me ocurrió ponerle un corazoncito. Quise dejarlo como un alebrije, un poquito, no tanto, porque sí quería que se viera como el gato. Y le puse unos sutiles adornitos por todos lados de colores. Pon en los comentarios si vas a poner alguna de tus mascotas en tu altar de este año. Yo les cuento que perdí a mi iguana, perdí a mi Norberto, así que
Pues yo creo que es al que pondré próximamente, por ahí aunque sea una fotito de él, si no es que no me alcance el tiempo de hacerle su figura. Y bueno, ni modo, así es esto, ni modo. Si no conociste a mi Norberto, por ahí tengo algunos videos de mi iguana, porque siempre andaba por ahí conmigo luego grabando. Y pues listo, solo hay que dejar secar. Te recomiendo que barnices, si no lo haces con barniz acrílico, puede ser incluso con pegamento blanco y queda bien protegido y además se ve bien. Espero que la idea de hoy te haya gustado muchísimo. Yo soy Helen. Nos vemos próximamente con más contenido y más videos aquí en el canal. Hasta la próxima.